Vas a salir en YouTube, ¿eh? No, vas a salir en YouTube. ¿Tienes un problema? Sí. Sí, que saluden. Después les mando el link. Cuando ustedes le lleguen a modelo con problemas de hongo o con problemas de uña de exageradamente enterrada, ahí sí no les aconsejo que se metan. Es un tema bien complicado porque más si no sabemos si la cliente es diabética. Si la cliente es diabética y le hacemos hacemos una extracción de esa uña enterrada y ella no se la cuida al 100%, nos va a culpar a nosotras. Entonces sí nos metemos en graves problemas porque ya saben que un diabético hasta puede perder ahí casi el dedo y si no se le va más hacia arriba. Y bueno, ya son temas muy complicados. Yo sí mejor me reservo y les digo, ¿sabes qué? Mejor ve con un especialista para que te trate porque no te quiero dañar más. Siempre hay que tener el tacto para decirle a la cliente, ejemplo, la que tiene hongo. No hacer como que, ay, guácala, es que tienes hongos, no, sino decirle, mira, es que traes un problema de algún honguito que se está desarrollando, no, que ya tenga el dedo todo verde, pero decirle algo así como que bonito y realmente yo no te lo pudiera tratar porque si yo te lo trato lo pudiéramos empeorar y ahorita es superficial y si yo lo muevo o le hago algo que no debiera hacer, puede llegarte hasta el hueso. Así como que las tienen que asustar para que realmente se lo atiendan. Porque muchas veces, ay no, pero es que está amarillito porque me esmaltaron mucho las uñas con hongo, típico. Entonces, el hongo cuando está amarillito, bueno, eso no es hongo. Está amarillo o está verdecito, no es hongo, es humedad. Que se puede salir fácilmente, lo podemos sacar fácilmente. Pero ya cuando es un hongo, bueno, todavía un hongo medio superficial, lo pueden atacar.
chicas de Merry Nails, un saludo para todas ustedes desde ProFantastic. Soy Erika Robledo, soy técnica de ProFantastic. Bueno, pues el día de hoy estuvimos acá recibiendo un tallercito. Espero pronto volver para traerles más novedades, ¿sale? Las veo pronto. Bye.